La pelota la tiene Joaco Varela, Varela que viene jugando para Facundo Pires, Pires que tira la pelota para Cotuño, Cotuño la va metiendo en el área, aparece para sacar esa pelota el jugador del Exalde, la van tirando arriba, ya la pide la Quintana, ya la pide la Quintana, no se la dan, no se la dan, no se la dan, ahora sí, la Quintana al fondo, atrás. Apareció el salteño, todo se generó por aquel sector, por el litoral de la cancha, apareció el sanducero, la Quintana, llegó hasta el fondo, metió el centro atrás, y apareció el salteño, Rubén Bentancura en 15, se encienden las luces en el horizonte de Peñarol, en el litoral se generó el gol, la Quintana Bentancur en 15 del segundo tiempo, ganó Peñarol 1-0 el domingo burgueño Miguel. Y Peñarol tenía en el banco suplente esa futbolista para mostrar algo distinto. Y la Quintana hace unos minutos atrás ya había mostrado de borde velocidad llegar al fondo. La jugada más vieja del fútbol, llegar al fondo y lanzar el pase atrás. Fue lo que hizo la Quintana, que le está ganando el mano a mano a Romero en estos minutos del segundo tiempo, apenas que ingresó. Se fue al fondo nuevamente, mostró el momento exacto hasta el fondo de la cancha, mandó el centro pase atrás y Bentancur, que había picado rumbo al arco, se quedó unos metros atrás, se hizo el espacio vacío y la pelota fue jugada hacia él. Con toque derecho de pierna interna, agarra y se la cruza al guardameta Reyes, que no puede hacer nada. Gana Peñarol 1-0. En el banco suplente tenía variantes. No sé por qué no le hicieron finalizado los primeros 45 minutos. Lo mal que marcó Deportivo Maldonado esta pelota. No pueden dejar a la Quintana sin una referencia. No pueden dejar que la Quintana por segunda vez en menos de 2 minutos vaya hasta el fondo de la forma que fue. En Paysandú destaparon la cerveza y aparecieron las naranjas para poder ayudar, para poder festejar, para poder marcar el gol. Bentancur jugando de 9, donde tiene que estar un 9. Ahí apareció Bentancur. Marcó mal Deportivo Maldonado en el costado y marcó mal Deportivo Maldonado en el medio. Solo, sin marca, sin referencia, apareció Bentancur, tocó la pelota. Reyes quedó como bateando. Tampoco llegó a poder tratar de sacarla. Gana Peñarol, que no hacía nada, pero que con un solo cambio hizo mucho por el partido. Gana el equipo de Peñarol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Mirá, se oye que está frío. Aquí está de gorra, campera, el tapaboca, parece de una amarilla. Vienen sacando la pelota. Bueno, la contra. Si gana la Quintana. ¡Voló! ¡Llegó! ¡Defínalo! ¡Golazo! La Quintana que lo parió, no la Quintana, le tomaron la matrícula, se prendieron las luces de todos los radares, llegó, definió, golazo de Peñarol, 2-0 lo abrochó el sanducero. Y un gol de contra, Deportivo estaba con un córner a favor, la pelota la despejaron, corrió la Quintana, cuerpeó primero, se llevó la pelota, le salió la última marca, defensa del Deportivo Maldonado, se lo llevó, pero créanme, parecía un tren bala por el medio, bien centrado, con pelota dominada, y ante la salida de Reyes, no se aminoró la marcha, sino que ganó en confianza y definió de buena manera. Segundo gol de Peñarol, la Quintana, que por lo visto y por los minutos que ha jugado, ha sido figura de nivelante en el conjunto de Deportivo Maldonado. Acá se viene el Depor, viene jugando al medio. ¡Que le llega! ¡Gol! ¡Gol!
Leopold. Allí apareció Matías Telechea para ponerla, dejarlo desairado a Kevin Garson en 30. En 30, Martínez, 2-1. La verdad que fue un gol en contra de Arias, que le pegó a la pelota queriéndola sacar y la metió adentro. Pero créame que le quiero hablar primero del gol de la Quintana. Si le tomaron la velocidad, paga multa seguro. Los dejó a todos como postes, parados. No querían correr y le miraron solamente el número de la matrícula. Definió muy bien. Pero Peñarol, en la vida al Deportivo Maldonado, con este gol, un minuto después, el partido se puso 2-1. Sigue vivo, sigue adulto. Ahí en el domingo, Eugenio Miguel. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Wallace que viene jugando para la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana. La pide el bajo, abrió por acá el sector de la cancha, trepó y va al medio. ¡Chilena! Penal, 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 penal. Penal para Peñarol. Le salió todo, todo y a la Quintana tendría que pedir hasta el penal. La Quintana parece que está de cumpleaños, pero qué bien, porque ahora apareció, después que tuvo muy buenas apariciones de nivelante por derecha, por izquierda, y en esta jugada prácticamente hace una jugada acrobática, ensaya una chilena que la pelota le había quedado atrás, saca el remate de chilena, la pelota da en el brazo estirado, creo que era Cotuño el que estaba arriba de sombra de marca de él. Peñarol tiene la gran posibilidad, si Cepelini, que creo que es el que va a rematar, si anota el gol, de marcar 3 goles, pero lo más importante, quedarse con los 3 puntos. Bien, ya voy a estar contigo, Martín Cortito, ante el penal. Le va a pegar Cepelini el penal para Peñarol. Por abrocharlo, por liquidarlo. Y a silla eléctrica, Reyes. Va Pablo Cepelini por el tercero. Da la orden el árbitro, va por el tercero. ¡Gol! Pablo Cepelini en 42, a cantar, a festejar. Aire, agua en el desierto para Peñarol. 3-1 y Carbonero en el campo. Y el penal tuvo un mito grande, la Quintana, que sacó la chilena y dio la mano a Cotuño. Pero el que tomó la pelota y la responsabilidad fue Cepelini. 4 pasos de carrera, fuerte, a media altura, sobre el vertical derecho de guardameta Reyes. La pelota dio en la cara interna de la red, lo que marca la precisión y también la potencia del remate. Bien Cepelini, abrocha el partido Peñarol. Ahora sí, Peñarol puede descansar y dormir tranquilo. Un notable remate de Cepelini. Una gran definición del número 8 de Peñarol. La pelota toca donde el arquero no va a llegar, más allá de que fue y se tiró para ese lado. Sobre el final, Peñarol lo liquida, Peñarol lo cierra. Va a ganar y va a tener una semana de aire, una semana de respiro, después de una tormenta enorme que había sobre los aromos. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.